A ver, mis saludos para todos mis niñas y niños de primer grado. También saludos para los papás. Vamos a desarrollar nuestra clase de matemática número 27 para el grupo verde y azul. Ya están unidos los grupos verde y azul. Bien, vamos a hacer numeración, miren. Del 10 al 100, lo vamos a hacer de 10 en 10, y tenemos aquí 10, 20, ya ustedes completan, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, se acabó, que eso no va, eso no va, pero lo van a hacer tres veces, ¿ya? Pero no copien, pues, que depende de ustedes también. Puedo hacer yo. Háganme y ustedes decir, ay, está mal. Entonces lo corrigen y así van aprendiendo. Pero el que le gusta solamente copiar y que todo le diga a mamá o papá, ese niño o esa niña no aprende bien. Pero por eso que en los exámenes a veces lo hacen mal. ¿Ya? Son tres renglones nomás. Tiene que aprender esta numeración hasta 100, porque la próxima clase vamos a hacer numeración. Hemos llegado hasta el 80, vamos a llegar a numeración de 1 en 1, ¿ya? Por ejemplo, del 20 al 80. Y la próxima, del 30 al 100. Y el que no lo ha aprendido, estos 10 numeritos, entonces va a tener dificultad, ¿ya? Por eso que le hago poquito, pero que cumplan. Si le hago harto, es seguro que no van a cumplir mucho. Entonces mejor poquito para que todos cumplan, no haya disculpas. ¿Ya? Oído a papá, mamá. Entonces aquí lo vamos a hacer tres veces lo mismo. 10, 20, 30, 40, 50, 50, 80, 90, 100, igualito acá, igualito acá. Pero la cosa está en que papá, mamá les tome la lección, les tome así, y luego Santiago, y luego de atrás para adelante, del final al comienzo, que sí lo van a lograr si es que lo estudian. No van a estudiar mucho, porque la gran mayoría, por lo menos lo conoce hasta el 70, hemos hecho hasta el 80 ya. Solamente dos numeritos van a aprender. ¿Cuál número? El 90 y el 100. El 90 y el 100 los vamos a aprender. Y para eso estamos dejando tres renglones que lo hagan. Pero no canten victoria porque ya lo hizo bonito su hijita, su hijito. Canten victoria cuando al tomarle la lección sí lo saben. Ahí sí están. ¿Ya? Me dirijo a los papás. Ahora, en la lección B vamos a hacer, dice, escribe menor, mayor, entre cada par de números. Eso también hemos hecho. Este es un par de números, otro par, otro par, otro par, otro par. Aquí hay un par de dedos, ¿no? Acá hay un par de cuadernos, ¿eh? Un par de cuadernos. Par quiere decir dos, o de dos en dos. Por ejemplo, si hay dos niños, decimos un par de niños. Si hay dos manzanas, un par de manzanas. ¿Ya? A ver, entonces, veamos el primer par. El primer par es el número 17 y el número 21. El par de número 7 es el 45 y el 42. El número 10, el par de números 64 y 67. Vamos a compararlos, ¿ya? ¿Quién es mayor y quién es menor? Entonces, este es
Este es menor. Y este es mayor. Menor. Y este es mayor. Este es menor. Este niño es menor porque es más chico. Este es mayor porque es más grande. Mayor quiere decir grande y menor quiere decir pequeño, chico. ¿Ya? Entonces, ¿el 17 es más pequeño o más grande que el 21? Si es más pequeño, pone signo menor acá. Si es más grande, quiere decir que estamos hablando de mayor. Y mayor es este signo. Entonces podríamos poner el signo mayor acá también. Signo menor, signo mayor. Esto cualquiera de estos vamos a ponerlo aquí. Pero comparando 30, así es, 30 es menor o mayor que 27. Con los números de acá se compara, con estos no. Los de acá solo con eso se comienza a comparar. 30 será menor o mayor que 27. Responde. La respuesta que tendés, entonces si es menor, pones el signo menor. Si es mayor, pones el signo mayor. ¿Ya? No es primera vez, ya hay varias veces que estamos haciendo. ¿Cuántos ejercicios hay? 10. 5, 10. Luego pasamos acá. Suma llevando ahora. Ahora vamos a aprender a hacer las sumas llevando. A ver. Observa esto siguiente. Oye, ojo, ojo, miren, niñas y niñas. Tenemos como ejemplo, vamos a sumar 36 más 24. ¿Y cuándo decimos suma y llevar? Miren, aquí voy a poner ejemplo, suma sin llevar. Por ejemplo, 36 más 22. O puede ser 47 más. A ver, más 11. Ya. 6 más 2 por la derecha. Ya saben que por la derecha se empieza. 6 más 2, 8. Me da cifra, me da número de una sola cifra. ¿Llevo algo? No llevo nada, porque 6 más 2 es 8. Si fuera 10, ahí sí, ahí es un número de dos cifras. Pongo el 0 y llevo 1, ¿no? Pero aquí no, porque es una sola cifra. Ve, 6 más 2, 8, lo coloco el 8. Sigo, 3 más 2, 5. Terminé. Es una suma sin llevar. Otra, tiene 7 más 1, 8. O vamos a cambiar acá. 5, y aquí podemos ponerle 4. Ya. 5 más 4. 5 en la cabeza y 4 con palito. 5, 5, 6, 7, 8, 9. Me da 9. Y 9 es un número de una sola cifra. De una sola cifra. ¿Llevo algo? No llevo nada. Del 9 que voy a llevar es una sola cifra. Sigo sumando. 4 más 1, 5. Ahí derechito. ¿Cuánto me dio? 59. En cambio, ahora vamos, eso ya lo hemos hecho. Ahora vamos a hacer suma llevando. ¿Y cuándo se hace suma llevando? Miren este ejemplo. Por ejemplo, pongo 38 más 23. Y otro ejemplo, 47 más 25. Ya está. Miren, ¿cuánto se hace llevando? Aquí vamos a encerrar el 9 que dio solito. Aquí se mueve 2, 8 también es una cifra solita.
En cambio, voy a sumar acá. Miren, niños, miren, niñas. Miren acá. Por la derecha, 8 más 3. Digo 8 en la cabeza y 3 con mi dedo o con palito. Tengo 8, 9, 10, 11. ¿Y 11 es un número de una cifra o de dos cifras? Es un número de dos cifras. ¿Ves? Fíjense. Lo pongo todo en 11. Como siempre me han visto que lo hago así. Y el 11 tiene dos cifras. En cambio, la suma sin llevar, al sumar por la derecha, me da una sola cifra, me da una sola cifra. En cambio, acá me da mellizos. Y cuando son mellizos, los dos números no van ahí puestos. Uno de los mellizos, una de las cifras, vuela en avión y se sube acá. Y se coloca ahí, chico nomás, no, del mismo tamaño no lo hace. Ahí, para diferenciar que es el número que llevo, ¿no? Este está acá, ya, arriba. Me quedé con el 1 ahí. A eso ya llamamos suma y llevando, porque este 1 del 11 se lleva acá arriba. ¿Para qué? Para sumarlo con el 3 y con el 2. Y digo, 1 más 3, 4. 4 más 2, 6. 61. Vamos a hacer la otra, el otro ejemplo para que vean cómo da a sumar por la derecha, siempre por la derecha, a sumar 7 más 5 me va a dar un número de dos cifras. Y cuando da un número de dos cifras, entonces eso es lo que se llama sumas llevando. ¿Ya? Miren, 7 más 5, 7 en la cabeza y 5 con palitos. 7, mira, aquí es 5, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5. 7 más 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Para no equivocarme, coloco el 12. Trabajo con lápiz. Ahí está el 12. ¿Cuántas cifras me dio? Ese número 12 tiene dos cifras. Y las dos no pueden quedar ahí. No, no se puede hacer eso. Y entonces, profesor, ¿qué hago? Haz lo que hicimos acá. La cifra de la derecha queda ahí. ¿Cuál es la cifra de la derecha en el 12? La cifra de la derecha en el 12 es el 2. Entonces, este 1 lo borramos y le damos su pasaje en avión y se va en avión y se pone ahí. Ahí está, el 1 del 12 voló en el avión y se puso arriba para ser contado con el 4, con el 2. Y entonces, por ejemplo, 1 aquí 4, 4 aquí 2, y digo 1 más 4 más 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 es 1 más 4, 5 más 2, 7. Listo. ¿Cuánto me dio 47 más 25? Esas sumas, ¿cuánto sale? 72. A estas sumas, cuando dan dos, un número de dos cifras, en la columna de números de la derecha, dan un número de dos cifras. Puede ser 10, puede ser 11, 12, 13, 20, 25, 30, son números de dos cifras. Cuando da número de dos cifras, entonces las dos cifras no se ponen. Queda el número, la cifra de la derecha y el otro vuelve en avión a la fila izquierda. A esta suma le llamamos suma llevando. Y aquí, niños y niñas, los niños se olvidan del número que deben llevar. Lo ponen aquí, pero ya no lo suman. Dicen solamente 3 más 2, sí, lo van a dar. Se olvidaron de sumar el número que voló en avión. ¿Ya? Bien, vamos a hacer un ejercicio entonces. Vamos a hacer un ejercicio
6 más 4, 10. Números de dos cifras. Y el profesor dice que no pueden quedar las dos cifras. La cifra de la derecha queda ahí. El que vuela en avión es el de la izquierda. Vuela y se pone ahí. Para ser sumado, 1 más 3, 4, más 2, 6, derechito ahí. ¿Cuánto me dio la suma? 60. A eso llamamos suma llevando. Otro ejemplo de suma llevando, acá lo tenemos. 6 por la derecha, por la columna de la derecha, 6 y 5. 6 más 5. 6 en la cabeza y 5 en los dedos o con palito. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Coloco el 11, así ustedes aprendan sin equivocarse. Y el profesor ha dicho que la cifra de la derecha queda y el que vuela en avión es el de la izquierda. Ahí está el 1. Y ahora lo sumamos. 1, aquí es 4, 2, dos palitos, y sumamos. Así tienen que aprender, y luego después ya no van ni dedos ni palitos, sino rapidito van a sumar en su cabecita nada más. Entonces tenemos 1, este 1, 4, cantar, 2, sacar. Y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuánto es 46 más 25? Es 71. ¿Ya? Entonces, tienen ustedes aquí ahora los ejercicios. Tienen 6 ejercicios con sumas llevando. A ver, 9 más 1, 10. Número de dos cifras. El número 2, 8 más 3, 11. 11 es el número de dos cifras, ¿no es? Sumas llevando. 9 más 4, 13. Número de dos, 13 es un número de dos cifras. 4, 8 más 4, 12. Y el 12 es un número de dos cifras. En la cual, del 12, se escribe el 12, el 2 queda porque está a la derecha, y el 1 vuela para ser sumado con el 3, con el 2, con los números de la columna de la izquierda. Número 5, 9 más 4, 13. También es un número de dos cifras. 6 más 5, 11. Cuando da un número de dos cifras, entonces se lleva un número arriba. ¿Cuál es el número, profesor? El número que está a la izquierda vuela. Vuela arriba en el avión. Se pone acá. Se pone en la columna de la izquierda. ¿No? Y ahí está aquí el ejemplo. 6 más 4, 10. Pongo el 10 y luego digo, ya, el de la derecha queda, el de la derecha, el 10 es el 0. Y el 1 del 10 vuela acá, se pone arriba, ¿ves? Para ser sumado con el 3, con el 2, y sumado me da 6. ¿Ves? Formé el número 60, igual. Ahí va a quedar estos ejemplos, quedan ahí. Y ahí van a leerlo bien, lo miran bien. Y listo, lo aprendieron sin profesor y en su casa. ¿Ya? Ya les expliqué bien. Y aquí está la enseñanza, que se olvida, miren este detalle. Aquí va a verlo, ¿ya? Bien, entonces ahí tiene 6 sumas que van, listo. Papá, mamá controlan. Si lo hacen mal y no la revisan, el niño aprendió mal. Papá, mamá, están escuchando. Si los niños deben hacerlo solo, y luego papá, mamá, verificar si lo hizo bien o mal. Si lo hizo mal, le dicen, no hay hijito, te has equivocado acá, esta suma está mal. Dicen, a ver, está bien. Bien, acá está mal. Acá, bien, acá está mal. Dos malas tiene el hijito. Anda, borra, y de nuevo suma lo que está mal. No se lo hagan ustedes, no. Incurre en un error grave. No. Déjenlo. Van desarrollando su mente cuando buscan. Caramba, ¿en dónde me equivoqué? Y así, con ese trabajito,
esa dificultad es la que le va a permitir sacar músculos. Aquí, esa dificultad, cuando usted le diga, hijito, hijita, chamán, Ana, mira tú, corrige, fíjate que te equivocaste. Ese trabajito, que usted dice, pobrecito, mijito, mijita, ese trabajito es parecido al ejemplo que pongo. En ese estar craneando, ay, ¿cómo, en dónde me equivoco? Ahí están aprendiendo y desarrollando su mente para la matemática, porque estamos hablando de matemática aquí. Mi querido papá, mamá, por favor, háganme caso. ¿Ya? El amor de hijos los confunde. El amor no es hacérselo, eso no es amor. Ahí el que hace eso está equivocando, eso no es amor. El amor es en que el papá, la mamá quiere verlo grande a su hijo, inteligente, que desarrolle su mente, que desarrolle su inteligencia. Y para eso es lo que yo les digo. Y a veces cuando yo enseño en presencial, ay, no tiene paciencia. No, señores, se equivocan. No es así. Le exigimos al niño. ¿Y qué le exigimos? Le exigimos lo que sí puede hacerlo. ¿Cómo le voy a exigir al niño ya, levanta esta carpeta al hombro y lo llevas a tu salón? No puede hacerlo. Se cae un carpetito. ¿Cómo voy a exigir eso? Sé que no tiene fuerza para hacer eso, ni entonces no le puedo exigir eso, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo. El profesor sí sabe por experiencia hasta dónde puede el niño desarrollar. Y sabe quién no puede. El profesor sabe quién no puede. Porque hay alumnos que sí, un poco son lentos para aprender, pero son escasos. De 20 a veces viene uno, lento. Todos los años viene uno por lo menos. Como también vienen por lo menos dos, que vienen hechos unas balas, vienen. Tan que corren el aprendizaje. Así hemos nacido todos. No somos iguales, pero todos aprenden. Unos primero, otros atrás, pero llegan a la meta. En una carrera se ponen todos los 20 niños ahí conmigo. Ya, todos en su línea. Al silbato salen a la carrera a ver quién llega a la esquina primero. Salen a la carrera, hay algunos que van a llegar primero. Y van a ver uno o dos que llegan al último. Pero llegaron, igualito es el aprendizaje. No que lo cargar el papá, la mamá va a cargarlo y va a ponerlo. Ya llegó mi hijito, llegó cargando usted. ¿Cómo va a competir así su hijito? ¿Cómo va a aprender a los ejercicios? Sus músculos se atrofian, no desarrollan así. Igualito es la inteligencia. Espero que me hayan comprendido. Bien. Me voy con el grupo rojo ahora, grupo rojo. A ver, ya me despido, que Dios les proteja, siga protegiendo y que Dios les bendiga a todos ustedes. A ver, aquí tenemos al grupo rojo, saludos para los alumnos, como para las mamás, los papás que están con ellos. Niños y niñas, mírenle, aquí tenemos la lección número 27 de matemática y vamos a hacer numeración de 10 al 300 de 10 en 10. ¿Cuántos renglones son del 10 al 300? Tres renglones. Ah, cuando me dijo 300, me pareció un montón. Tres renglones, porque va de 10 en 10. Miren, aquí tenemos, 10, 20, ustedes sí, acá ya llenándolo. 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Y del 100 que sí, acá tienen, ¿ven? El 1. Esto siempre les explico, ¿no? Tengo el 100 y ahora le voy a agregar, ¿cuál? El 10. Para que diga 100, ahí es 100. 110. Copien el 10. Este uno va cantando 100, como el 10
80, el 90 tienen dos cifras, ¿ves? Por ejemplo, el 90 tiene dos cifras, el 10 tiene dos cifras, entonces estas dos cifras tienen que ser metidas aquí. Entonces, ¿cuántos ceros tengo que borrar para meter el 10 aquí? Tengo que borrar dos ceros, dos cifras, y queda uno. Ese triángulo que pongo aquí. Y este 10 lo pongo aquí. ¿Ves? Y tengo el 110. Igualito acá, ¿ves? 100 y bájame el 10. Derechito. 110. 100. Ok, no más, miren, te voy cantando, Lucía. ¿Para qué va cantando? ¿Para qué va repitiendo el número? Porque así se va grabando nuestra memoria. Esta es una grabadora. ¿Ustedes quieren grabar una canción? Si es que no lo prenden el aparato de sonido, no va a grabar nada. Pues tenemos que hablar más calladito nosotros. 110. ¿Sí? Conforme lee, escribe. Lee, escribe. Lee, escribe. Acá se va a grabar, viejito. Pero el que lo hace está pensando en una película que ha visto o en un juego de arneo, de tablet que se ponen ahí. Entonces no están aprendiendo así. No. Ya. Entonces, 110. 120. 130. Por eso es que tengo derechito. 140. Y van aprendiendo, van mirando y van hablando, van mirando, leyendo y van escribiendo. Aquí van a llegar 190. Y aquí, cuando se llega al 9, hemos dicho que cambia una de las cifras. Del 1 cambia al 2. Del 90, miren, 190, ¿ya? Aquí está el 9. El 1 cambia a 2. ¿Qué más? Y copio los dos ceros del 100. Y tengo el 200. Y con el 200 voy a hacer lo mismo que he hecho con el 100. Lo mismo, ¿ves? 1, 1, 1, acá está 100. 100, 100, y estamos cantando 200, 10, 200, copio 20, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290. Otra vez el 90. Su vecino del 9 cambia a uno más. 3. Acá está bien. 3. Y copio los dos ceros del 100. 300. ¿Terminé? Al hacerlo, por lo menos sacarlo. Y a la primera vez, la segunda vez, papás, ¿qué van a hacer? Que él aquí, o en otra hoja, aparte, sin ver, ustedes traen la rayita roja, y que lo hagan de igualito esto. Una, dos veces, no regulando nomás. Del 10 al 100, ah no, 3. Del 110 al 200 y del 210 al 300. Que lo haga solito ya, en un papel, sin que vea esto. Ya una vez que lo llenaron, ya lo llenaron, ahora en un papel o en un cuaderno viejito de borrador, ahí le hacen la rayita roja, a ver, hijito, llénalo de 10 en 10, del 10 al 300. Lo hace, una vez que lo hace, tomen la lección así, salteada, que número 7, que número 7, que número 7. Esa es la forma. Yo les digo, ¿por qué lo hago con mis alumnos en el presencial? Y no me dan trabajo, sí lo hacen. Algunos se equivocan, pero vuelta, se quedan mirándolo y se corrigen. Así van aprendiendo, estimado papá. Hagan eso. Hagan lo que les
numeración antes, la numeración hasta 300, tenemos sustracciones prestando ahora. Sustracciones prestando. ¿Cuándo se presta? Ustedes han hecho sustracciones sin prestar. Ahora vamos a hacer prestando. Aquí tenemos ejemplos. ¿Cuándo se presta? ¿Cuándo sabemos que debemos prestar un número, en este caso al 3, para poder restarle al 9? Se presta cuando el número de acá de arriba es más pequeño, es menor que el de abajo. Cuando el de arriba es menor que el de abajo, 3 es menor que 9, 4 es menor que 8. Desde acá no lo miren, ¿ya? Porque el profesor, salvo que esté borracho para que pongan números que no son, pues, ¿ya? Entonces, aquí tenemos, dices tú, a 3. Así se resuelve, miren, escuchen, a 3 le puedo quitar 9, a 3 dedos le puedo quitar 9 dedos, ¿no, verdad? Entonces, ahí estamos ante una resta, una sustracción, prestando. Prestando. ¿Por qué? ¿Por qué se va prestando? Porque, miren, a 3 no le puedo, 9 no le puedo quitar. A 3 no le puedo quitar 9, pues. Este 9 está indicándole 9 le quito, 9 quito al 3. No se puede como quitarle al 3 le voy a quitar 9, no se puede. Es un chip. Entonces, ¿qué hago? Para que se pueda restar, tiene que ser que el de arriba sea mayor que el de abajo. O que sea igual. Por ejemplo, miren. Menos. Ahí sí se puede restar porque son iguales. 5 menos 5, 0. Sí se puede restar. Pero acá no se puede restar, miren. A 1 le puedo quitar 5. En otras palabras, este es 5. ¿5 puedo quitarle al 1? No, ¿por qué? Porque es menor. Entonces, para poder restar tienen que ser números iguales. En el caso del 5, 5 son iguales. O cuando son menores. 3 menor que 9, 4 menor que 8, ¿ya? Poco a poco se van a ir dando cuenta. Por ahora, solamente escúchenme lo que estoy diciendo acá. Cuando es menor, entonces este 3 va a su vecino y le dice: vecino, carepato, préstame un 1. Entonces Pato, el 2, le presta un 1 al 3, se pone adelante, chiquito nomás, ¿eh? No lo hagan tamaño del mismo número, no, no. Ni lo taje, no, tampoco. No lo taje, no enseño yo así porque uno salía a veces atrasado con lápiz grueso y ya no se puede leer qué número es porque lo tajó el número. Es más práctico poner el numerito prestado. ¿Cuánto me ha prestado? Mi vecino 2 me ha prestado 1, ahí está. Ah, él te prestó 1, y entonces si te dio 1, ¿con cuánto se quedó él? A 2 le quitó 1 para darle 3. Entonces ya no es 2, es 1 ahora. Claro, de 2 le da un 1 para el 3. Ahí está. ¿Cuánto se queda el 2? Se queda con 1, ahí está 1. Y entonces, para restar, solamente va a trabajar ahora con los nuevos números, con 13 menos 9 y con 1 menos 1. 13 menos 9, 1 menos 1. ¿Ya? Acá también, miren, el 4 es menor que el 8. Entonces, para que puedan jugar, puedan pelear, puedan trabajar, el 4 corre a su vecino, oye vecino 3. Por favor, préstame un 1. Entonces, su vecino 3 le da un 1. 3, 1, 2, 3. Ahí está, ven. 3. ¿Cuánto le da? 1. Lo pongo ahí, ven. No se olviden, así chiquito nomás. Y el 4 se convierte en 14.
Y entonces el 8 le va a quitar 8 palitos al 14. Ah, le quita 8, sí, para que no lo vea. 8 le quita a 14. Entonces le quito 8, sí, vamos a quitarle 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fíjate cuántos palitos te quedan. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muy bien. Ahí está. 14 menos 8, 6. Ahora te toca la otra fila. No vayas a decir 3 menos 2, no. Esos números ya no valen. Lo que valen son los nuevos números, 14 y 2. Y dice 2 menos 2, 0. ¿Cuánto me dio la resta de 34 menos 28? 6. El 0 no vale a la izquierda. 6. Porque si tú lo pones el 0 a la derecha, dice 60, ¿no? El 0 cuando va a la izquierda no vale. ¿Cómo se lee esto? 6. ¿Ya? Yo voy a dejar ese garabatito ahí para que se acuerden. Pero también al mismo tiempo les enseño la forma más rápida. Miren. Dice, esa es la razón de por qué a 14 le quito 8 y me queda 6. Aquí se mira la razón por qué es 6. Pero ya para que ustedes saben esto, quieren hacerlo más rápido, si se sirve. 14 menos 8 es igual a ¿cuánto? Cuentan desde el 8 hasta 14, ya miren. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Miren, un poquito palito para todo esto. ¿Cuántos palitos son? Ve, 8. Debo llegar a 14, ¿ya? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Entonces 14 menos 8, ¿cuánto es? Cuenta los palitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ven, acá está, ven. 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo mismo. ¿Se dan cuenta? Así vamos a ir aprendiendo poco a poco, ¿ya? En forma razonada, pero también en forma práctica y más rápido. Las dos formas tienen que ser. No es bueno que el niño se acostumbre a aprender por aprender y no sabe por qué es así. Eso es lo que no vale, ¿ya? Y niños, entonces aquí tienen así, son los ejemplos, y aquí tienen ustedes, se resta prestando. ¿Cómo es prestar? Acá está. Acá está el ejemplo. Uno y dos ejemplos. ¿Ya? Bien. Entonces, niñas y niños, a estudiar. A estudiar, hijito. Bien, me despido de ustedes y de sus acompañantes. Que Dios en su misericordia nos proteja y nos bendiga. Gracias.